Devocional en audio 11 de julio. Unión con Cristo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La cultura judía en tiempos de Pedro se centraba en el Templo de Jerusalén, basándose en eso. Pedro utiliza un vívido lenguaje para enseñar que Dios ya no habita en una casa temporal, material y terrenal, sino en una espiritual. Cristo es la piedra angular, y la casa espiritual que Él está construyendo está formada por creyentes individuales. Esta analogía nos introduce al primer privilegio espiritual del que los cristianos disfrutan la unión con Cristo mismo. Eso es algo que hace que el cristianismo sea completamente único entre las religiones. No se dice que los budistas estén en Buda, ni que los musulmanes estén en Mahoma. Un confucionista no está en Confucio. Solamente los cristianos están unidos y reciben la vida espiritual de aquel a quien rinden culto. Cuando vienes a Cristo piedra viva, también te conviertes en una piedra viva. Posees la vida de su resurrección y extraes de sus recursos espirituales. Eso es lo que Pedro quería decir cuando dijo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, 1:4. Efesios 219 al 22, añade. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es la piedra de ángulo de la Iglesia, que se edifica en el fundamento de la verdad bíblica, la revelación divina dada a través de los apóstoles y profetas. Regocijaos en el privilegio de estar unidos con Cristo y aprender de su palabra. Traducido de un devocional por John MacArthur. Que el Señor les bendiga.